Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase número 12 de Economía Política. Con el grupo 1 hemos terminado el avance de la parte teórica de lo que es la macroeconomía. Y les he enviado dos videos cortos para que podamos un poco discutir la próxima clase. Que no me acuerdo de los. Un minutito. Es el modelo económico de Bolivia que es prácticamente explicado por el actual presidente. Sí, el nuevo modelo económico y el otro video que les he enviado es el video de Gonzalo Chávez, que es un analista económico sobre cómo sus opiniones respecto al modelo y al crecimiento económico de Bolivia. Entonces, con eso hemos concluido. No sé si tenemos algún grupo que tenga, aunque no haya preparado, no haya trabajado el cuestionario. Que si tenemos algún grupo que no ha trabajado cuestionarios. Exacto, para cuando hacemos controles de lectura, no recuerdo si tenemos en este o en el otro que alguien que algún grupo que no ha trabajado, creo. Bueno, eso ya estamos 4 de diciembre, no creo. Ah, es sábado 4 de diciembre, el 2 de diciembre y el 9 de diciembre. ¿Qué grupo es? El grupo 4. Ahorita me fijo. Un minutito. El grupo 4 está fijado para el 2 de diciembre, su elaboración de su cuestionario. Grupo 5. El grupo 5 para el 9 de diciembre. Perfecto. Tenemos solo 10 grupos, no tenemos 11, 12 aquí. Ah, perfecto, creo que estamos bien con eso. Grupo 10 ha elaborado cuestionario. Creo que sí, para el grupo 5. No hay nadie del grupo 10. Entonces nadie tiene pendiente. Vamos a continuar. Entonces ustedes vean los videos y en función de eso, la próxima clase nos damos unos 5 o 10 minutitos para comentar el modelo económico explicado desde el punto de vista de, ¿qué se llama este? El presidente Arce Catacora y también el modelo de Gonzalo Chávez. Y con eso ya terminamos lo que es el avance de la macroeconomía. Entonces, si no tenemos ningún grupo, entonces ya tenemos lo que hacemos la revisión, vamos a empezar con el tema 6 de economía ambiental. Entonces, esta es la última unidad temática que vamos a avanzar para el segundo parcial y sus objetivos son describir los conceptos y herramientas que utiliza el análisis económico en la resolución de problemas ambientales y conocer las principales metodologías de la valoración medioambiental. El contenido, vamos a ver el punto 1, introducción, donde vamos a ver varios los conceptos, qué es medio ambiente. En el punto 2 ya vamos a ir a lo que es la economía ambiental,
En el 6.3, el valor económico, la valoración económica de los bienes ambientales, y 6.4, los daños ambientales. Entonces, en el 5.1, que habla de introducción, vamos a primero ver la definición de qué, de lo que se entiende como medio ambiente. Entonces, el medio ambiente es un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, pues, o sea, de las personas o de la sociedad en su conjunto. Entonces, podemos decir que el medio ambiente es un compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. Eso es para nosotros considerado. Por tanto, el medio ambiente es el área que está condicionada para la vida de diferentes seres vivos, donde se incluyen los elementos naturales, elementos sociales, así como también los componentes naturales, como es el suelo, el agua, el aire, ubicados en un lugar y en un momento específico. También vamos a definir qué es, ay, perdón, qué es el ecosistema. ¿Sí? Entonces, se denomina ecosistema al espacio constituido por un medio físico concreto y todos los seres vivos en él, así como las relaciones que se dan entre ellos. Eso es para nosotros lo que vamos a considerar como un ecosistema. Para nosotros hablar del ecosistema, tenemos, cuando hablamos del ecosistema, principalmente tenemos que tener claro que un ecosistema es el espacio, hemos dicho, constituido por un medio físico, donde tenemos, por ejemplo, los bosques, los estanques, qué sé yo, las ciudades, donde hay animales. Entonces, es una unidad natural de partes vivientes, inertes, con interrelaciones que producen un sistema estable en el cual el intercambio de sustancias es de tipo circular. Ese es un concepto de un ecosistema. Ahora vamos a decir, dentro del concepto, en este caso de hábitat, vamos a decir, el hábit, si nosotros hablamos de hábitat, nos referimos al territorio concreto en el que viven varias especies, tanto animales como vegetales y de otro tipo, que manifiestan ciertas relaciones de dependencia entre ellas y con el lugar al que se han adaptado. Entonces, eso entendemos por, en este caso, por lo que es el hábitat. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire, los seres humanos, sino las relaciones entre ellos. Por eso estamos diciendo, existen diferentes tipos de hábitat. Un ejemplo tal vez sería un lago, es un ecosistema donde existen dos hábitats que son las orillas y el fondo del lago. Biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. También le llamamos a la biodiversidad o diversidad biológica, ¿sí? Es una gran variedad de ecosistemas y de especies diferentes, integrándose a cada uno de ellos que existen en el planeta como resultado de millones de años de evolución. Entonces, es el conjunto de todos los seres vivos del planeta
el ambiente en el que viven y su relación que guardan con otras especies. Eso se entiende por biodiversidad. Entonces existen diferentes tipos de biodiversidad, donde están las especies, los ecosistemas, la parte genética, entonces, que son las especies, cantidad de especies en un mismo hábitat. Cuando hablamos de ecosistemas, variedad en las condiciones biogeográficas dentro de una región. Y cuando hablamos de genética, a nivel de especie, cantidad de alelos de una determinada característica. Entonces, esos son los conceptos que tenemos de lo que, los principales conceptos relacionados con lo que es el medio ambiente. Otra ciencia que también estudia mucho es la ecología. ¿Sí? Si nosotros hablamos de la ecología, es una ciencia, también es una ciencia, al igual que la economía, es una ciencia que estudia las relaciones que ocurrirán entre los diferentes seres vivos y el sitio en el que se desarrollan su vida. Por lo tanto, la ecología es el estudio de la distribución y abundancia de los seres vivos y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su medio ambiente. En la actualidad se reconoce a la ecología como la ciencia que se encarga del estudio y análisis de los ecosistemas. Se considera que la economía es una parte de un sistema mayor. La economía ecológica cuestiona tanto al objeto como a la viabilidad del crecimiento económico. O sea, por lo tanto, la economía y la ecología se van complementando porque el objetivo de estas es hablar de lo que es la economía ecológica, que es un campo transdisciplinario que estudia la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico, el ecosistema tierra, cuyos recursos naturales y capacidad para asimilar desechos son limitados. Nosotros seguimos produciendo, la humanidad sigue creciendo, seguimos produciendo desechos y no hay otro lugar que es el planeta Tierra donde se pueda desechar todos estos recursos. Hay una explotación, ¿no es cierto?, una explotación de todos los recursos naturales que tenemos. ¿Y quién hace esta explotación? Es la sociedad. Las personas vamos modificando el medio ambiente, disminuyendo de esta manera los recursos no renovables que tenemos y alterando los ciclos reproductivos, los entornos ecológicos, en los recursos renovables. Y adaptándonos a las necesidades que tiene el hombre. Por lo tanto, dice, cuando nosotros hablamos de recursos no renovables, nos estamos refiriendo a aquellos recursos que no se pueden regenerar de forma natural, por lo que su uso va a implicar una reducción del stock. Entonces, no se puede emplear indefinidamente y de manera sostenible, o sea, todo el tiempo utilizar, qué sé yo, los recursos naturales porque no son renovables. Si bien también podemos hacer uso de lo que son los recursos renovables, pueden ser empleados en diferentes procesos de producción, pero no tiene que implicar la disminución del stock, por lo tanto, estamos diciendo, si se regenera de forma natural, pero su tasa de explotación tiene que ser la misma, o sea, se tiene que volver a producir o a reproducir en la misma forma en que se consume. Por lo tanto, hay que tener el cuidado de esto. Entonces, los economistas ecológicos suelen oponer la sostenibilidad fuerte que ellos buscan a la sostenibilidad débil de la economía ambiental. A pesar de todas las diferencias que existen entre lo que es la economía ambiental y la economía ecológica, suelen usar herramientas similares como la valoración económica de los servicios ambientales. Entonces vamos a ver el enfoque, y así vamos, el enfoque desde el punto de vista que estudia la ecología, que estudia la economía ambiental. Son ciencias que se van complementando,
pero que en determinado momento tienen sus propias características. Por ejemplo, dice, la economía ambiental se basa en las preferencias individuales. En cambio, en la economía ecológica se va a basar en las preferencias sociales. La economía ambiental utiliza medidas monetarias. La economía ecológica utiliza medidas físicas. La economía ambiental es un sistema cerrado. La economía ecológica es un sistema abierto, un enfoque sistémico. En la economía ambiental se maximiza la utilidad. En la economía ecológica se minimiza el daño transgredido a las generaciones futuras. En la economía ambiental se considera la tasa de descuento mayor que cero. En cambio, en la economía ecológica, la tasa de descuento es igual a cero. En la economía ambiental se fundamenta en la eficiencia económica, se fundamenta en los sistemas de valores o ética de partida. La economía ambiental cree resolver el problema de los recursos naturales internalizando las externalidades. La economía ecológica propone un nuevo sistema de contabilidad general que involucre los costos sociales, ecológicos y ambientales. Por lo tanto, dice, la tierra no la heredamos de nuestros antepasados, solo se la tomamos prestada a nuestros hijos. Esas son las principales, o sea, estas son las diferencias que existen entre lo que es la economía, entre lo que es la economía ambiental y la economía ecológica. Pero, ¿cierto? Estamos viendo que ambas tienen el mismo objetivo, van hacia lo mismo. Lo que ellos están queriendo es ver, hacer una valoración de los bienes ambientales. Esos son los principales conceptos que se utilizan en la, o sea, la principal, los conceptos y la terminología que se utiliza dentro de lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Porque es importante para nosotros estudiar la parte medioambiental. Podemos decir, la economía ambiental, hemos dicho, es un conjunto, es un compendio de valores que existe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la economía ambiental, nos estamos refiriendo a qué, o sea, decimos, ¿qué es el medio ambiente? Es un conjunto de componentes, evidentemente, ¿cierto? Pero es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Y ahí estamos interviniendo todos y cada uno de nosotros en el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque son los humanos los que están haciendo las modificaciones en el medio ambiente. Evidentemente, las necesidades de todos los seres humanos son ilimitadas. Necesitamos cada vez más cosas y nuevas cosas. Somos mayor cantidad de población. Por lo tanto, nuestras necesidades van aumentando. Pero en el medio ambiente, el crecimiento de la economía no tiene que significar, ¿no es cierto?, en este caso, que la acción humana realice la destrucción, realice la contaminación ambiental. Entonces, por eso es importante, porque nosotros estamos todos y cada uno interviniendo en el medio ambiente. Y por eso lo que tenemos. Decimos prácticamente, no sé si es, bueno, es una frase que hay que considerarla, que no,
O sea, nosotros no podemos creernos que somos los dueños de esta tierra, los que estamos viviendo en este momento, sino por el contrario, nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente para que nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, puedan disfrutar de las mismas cosas que nosotros hemos disfrutado. Entonces, simplemente, si no cuidamos el medio ambiente, si no tenemos en consideración qué estamos afectando, por qué no estamos poniendo un valor económico a esos árboles que estamos destruyendo para construir las carreteras, entonces no estamos conscientes de nuestra acción humana, porque no son los animales, no son las especies vegetales las que están ocasionando la contaminación ambiental, sino es la acción humana debido a sus fuertes necesidades de crecimiento y desarrollo de la producción. ¿Dudas, consultas? Ingeniera, creo que ese tema causaría un poquito de controversia en una, bueno, actualmente. A lo que me refiero es que también hay que ver dos cosas. La primera sería sobre el medio ambiente, de que también hay que respetarlo para que así mantengamos el equilibrio de la naturaleza. En cambio, pero también hay que pensar en en el desarrollo de esas personas, o sea, como nosotros como personas ahí tenemos que pensar en la producción, el desarrollo y todo eso. Y creo que eso sería como algo que causaría controversia, ¿no cree? Sí, puede traernos controversia, pero también tenemos que pensar, ¿no es cierto? No estamos diciendo nadie está en contra del crecimiento de la economía, porque obviamente si no crece, si no crece la economía, es difícil que nosotros podamos desarrollarnos, ¿no es cierto? Nosotros cada vez necesitamos, tenemos más necesidades y por lo tanto necesitamos producir mayor cantidad y por lo tanto, pero tenemos que hablar de un desarrollo más limpio, ¿no es cierto? Producción más limpia, sin contaminación ambiental. Tenemos que tener el cuidado de no dañar nuestro medio ambiente. Tenemos que seguir haciendo carreteras, tenemos que seguir haciendo, qué sé yo, puentes, que es lo más controversial, ¿no es cierto? Porque al hacer una carretera, ¿qué estamos haciendo? El beneficio de hacer la carretera es que las personas que se trasladan de un lugar a otro van a tener menos tiempo, ¿no es cierto? Antes utilizaban 8 horas, ahora nos estamos inventando, ¿no? Van a ser 4 horas. Entonces, los transportistas felices porque van a gastar menos gasolina y van a poder salir tal vez más buses, por lo tanto, para ellos van a ser beneficios, ¿no es cierto? Ingresos para ellos. Pero también las personas que tienen que ir de un lugar a otro, como es menos tiempo, también es un beneficio. Pero, ¿y los contrabeneficios? ¿Cuáles son esos contrabeneficios? Cuando nosotros, ¿no es cierto? Los que vivimos en el lugar donde está la carretera, antes no había la carretera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto? No había el ruido de que pase el auto. No había la contaminación que provoca el auto, ¿no es cierto? No pasaba la gente en el bus tirando la basura, ¿cierto? Y ocasionando que los animales estén comiendo, qué sé yo, plásticos, chicles, que van botando la basura de las personas que están viajando. Entonces, ¿quién está contaminando más? ¿El que ha hecho la carretera o el que está, en este caso, viajando y teniendo algo positivo para él? Entonces tenemos que valorar eso, ¿no es cierto? No solamente los beneficios que tienen las personas que se van a transportar, sino también los contrabeneficios, porque los que vivían en esa localidad, vamos a exagerar, ahora producían, qué sé yo, un cierto producto, ahora con la contaminación producen menor cantidad. Estamos exagerando, ¿no es cierto? No, no va a ser así. Pero sí, por ejemplo, vamos a decir, en ese lugar habían, qué sé yo, vamos a decir, chanchitos, qué sé yo, chanchitos de monte. Ahora no van a poder, o sea,
¿Por qué? Porque están pasando los buses, ellos ya se van a ir más adentro. Entonces, estamos ocasionando no solamente beneficios, sino también hay contrabeneficios. Y tenemos que valorar en este sentido los bienes ambientales, no solamente los beneficios para uno, sino también los contrabeneficios que ocasionan. Antes no se ponía el valor, por ejemplo, tenía que pasar por la carretera o tenemos que construir algo. Bueno, ¿cuántos árboles hay? Hay cinco, va, ni modo, pues se tiene que hacer caer los árboles, ¿cierto? Sí, evidentemente. No nos oponemos al desarrollo, sino lo único que nosotros queremos es que el árbol que no tiene valor, sí tiene un valor. Tal vez nunca ha tenido un valor económico y por eso la gente ha aprendido que los bienes ambientales no tienen valor. ¿Cuánto de aire purifica ese árbol? Entonces, ese valor nunca lo hemos considerado, o sea, nunca se ha considerado cuando hemos hecho un proyecto lo que implica, ¿no es cierto?, hacer caer un árbol, pero sí tiene una implicancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que se altere el medio ambiente. Y al alterar el medio ambiente, obviamente va a haber una contaminación. El tirar un papel de basura en la calle, que parece insignificante ese proceso, ¿no es cierto? Estamos yendo en el bus y vemos, tiran sus bolsas de comida, sus bolsas, ¿no es cierto? Esta bolsa, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer? No es biodegradable, por lo tanto, son años y años y vemos el plástico en todas partes que está contaminando. Entonces, lo único que queremos con la economía ambiental es concientizar a todos y cada uno de nosotros, a todas las personas, de que existe, ¿no es cierto? Existen maneras de hacer una producción más limpia y respetar y dejar este legado que nosotros tenemos, que es el medio ambiente, a nuestras futuras generaciones. Si no, si seguíamos en la situación de no poner valor económico, porque lo que no tiene valor en dinero, parece que para a la gente no le interesa. Entonces, si yo hago un daño ambiental, fácil, tengo que pagar, ¿cuántito? Entonces, una empresa grande, como son los grandes países, nos pagan nomás el dinero, pero no es simplemente pagar, ¿no es cierto? Ya se ha hecho el daño ambiental. Entonces, no solamente hay que ver cómo vamos a pagarles, cómo vamos a cobrarles, sino cómo van a resarcir ese daño ambiental. Tienen que volver a plantar los árboles. ¿Por qué? Porque esos árboles tienen su función. Entonces, eso es lo que se quiere. No se quiere, no, no voy en ningún momento, es más, soy del área de la economía, pero sí digo, se debe seguir el crecimiento, debemos seguir produciendo, pero simplemente respetando nuestro medio ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar un equilibrio entre esos dos mundos, ¿no? Exacto. Eso nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí y ahora. Simplemente tienen que ustedes es crear la conciencia ambiental, ¿no? Que no sea más importante como en este momento hemos llegado al punto, solamente en nuestra ciudad, que es más importante construir edificios que tener lugar áreas verdes, ¿no es cierto? Vemos montones de edificios en Cochabamba. Pero ustedes analicen cuánta área verde tienen para los 48 pisos, para los 25 departamentos, para los 30 departamentos que han construido. Será pues escasamente 5 o 10 metros cuadrados. ¿Cuántas personas, cuántas familias van a estar en esos edificios? Pero ¿por qué no hacen más áreas verdes? O sea, ¿cómo vas a construir área? O sea, ¿cómo no vas a dejar sin construir si el espacio, el metro cuadrado, $1,000 el metro cuadrado, es imposible, ¿no es cierto? 1,000 cuesta así solamente la tierrita, pero construido se triplica, cuatriplica. Entonces, ¿qué quiere? Ah, hay que ganar más. Entonces, simplemente un equilibrio.
Sí podemos, no, nadie dice que la economía no tenga que crecer, solamente seamos más conscientes con nuestro medio ambiente. Y por eso surge la economía ambiental, que prácticamente la economía estudia cuestiones relacionadas con la excesiva producción de contaminantes o la insuficiente protección del mundo natural debido a los fallos de mercado. Por eso surge la economía ambiental. Hay demasiada excesiva producción y al haber excesiva producción hay contaminación. O no hay no hay las leyes suficientes, las normas suficientes ¿para qué? Para cuidar el medio ambiente. Entonces, la economía ambiental es el estudio de la conservación de los recursos naturales. Aplica instrumentos analíticos a las decisiones económicas que repercuten en el medio ambiente, considerando este como un proveedor de recursos ecológicos, naturales y de servicios recreativos. ¿Para qué el uso de la economía ambiental? Desde el punto de vista macroeconómico, tenemos que poner un valor a los pasivos y activos ambientales de nuestra nación. Y también debemos incorporarlos en nuestras cuentas nacionales, que no están, ¿no es cierto? Desde el punto de vista microeconómico, ayudan las decisiones de cómo acometer o no, o sea, cómo realizar o no un proyecto. En este proyecto, lo único que estamos buscando es simplemente, vamos a buscar el desarrollo económico, pero también vamos a respetar nuestro medio ambiente. Si nosotros ocasionamos algún daño ambiental, tenemos que resarcir este daño ambiental, ¿no es cierto? Si yo me choco, ¿no es cierto?, con otra tercera persona, tengo que pagarle el coche porque yo he sido la causante, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacerle arreglar su auto, tengo que dejarle en las mismas condiciones. No voy a decir, ah, me he chocado, listo, me avisas cuánto te debo. Eso es lo fácil, ¿cierto? Pero igual en la economía, o sea, vamos a hacer un daño ambiental y vamos a resarcir nuestro daño, vamos a ser lo conscientes ambientalmente, es decir, este es nuestro ambiente que es un legado para nuestras futuras generaciones, por lo tanto tenemos que dejar lo mismo, es prestado el medio ambiente, no es propiedad privada ni del Estado ni de las personas de manera individual, peor de las empresas privadas. Entonces, ese es el objetivo en el caso del microeconómico. Cuando hablamos de los fallos de mercado, o también conocidas fallas o fallos de mercado, ¿sí? Dice, es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Los economistas buscan, generalmente, los economistas ambientales, ¿no? Buscan instrumentos de política pública que puedan resolver las fallas de mercado y hacer que estos operen eficientemente. Por ejemplo, van a hacer permisos de emisión, permisos de capturas transables, impuestos por subsidio. O sea, ¿por qué hay fallos de mercado? No cumple su rol el mercado. El mercado está en función de la oferta y la demanda. Pero si son bienes públicos, como por ejemplo, vamos a decir, la defensa nacional es un bien público, no es un bien privado, a nadie, no vamos a querer hacer un ejército nosotros, eso es del Estado. Entonces, ahí el mercado no puede intervenir. Los bienes naturales o los recursos naturales son bienes de propiedad común, de nadie es el puente, de nadie es la carretera, es un bien público, entonces no está sujeto a la oferta y la demanda. Simplemente dice, está ahí porque es un bien público, porque es necesario y
va a contribuir a toda la sociedad en su conjunto y no de manera particular ni individual a una empresa. Entonces, por ejemplo, la luz de las calles, el alcantarillado de una ciudad tienen fallos de mercado porque no nos interesa, ¿no es cierto? Como empresa privada, vamos a hacer alcantarillado y les vamos a... No, son bienes públicos, tanto la energía eléctrica como el agua. No tenemos, en este caso, empresas que quieran dedicarse. Podríamos tener una empresa que se dedica a suministrar su energía eléctrica. Entonces, el ELFEC ya no va a ser el monopolio. En este momento, hemos dicho, el ELFEC es un monopolio, es el único que produce energía eléctrica y, por lo tanto, él nos está obligando a pagar el precio que él quiere. Si hubieran dos, si hubieran tres empresas, nosotros podríamos escoger a cuál queremos ir, pero en este caso no se da. Entonces, en los bienes públicos, en los bienes que no puede competir la empresa privada, existen los fallos de mercado. Y por tanto, el gobierno va a ser el que se va a encargar de regular la situación de estos bienes públicos. Entonces, los fallos de mercado son las ineficiencias que provocan el mismo. Justifican la intervención del sector público para tratar de corregirlos o mitigarlos. Hemos visto ya algunos ejemplos, ¿no es cierto? Más los pastos. Pero los fallos de mercado son la principal causa, dice. Los fallos de mercado son la principal causa de de los bienes públicos. Quiero aumentar, pero no puedo. ¿Dónde estoy? Aquí. Ay, no se ve bien esto. Vamos, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los principales fallos de mercado? La inestabilidad de los mercados cuando son bienes públicos, las externalidades, la distribución desigual de la renta y la competencia imperfecta. Microeconómicamente y macroeconómicamente, dice, en lo macroeconómico, reformas estructurales. Reflejadas en un desarrollo del país visto como un todo. Entonces, ¿cómo las decisiones de los agentes económicos que funcionan en la macroeconomía, como son el Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto, tienen consecuencias ambientales? ¿Cómo cambiar la política en la macroeconomía? Tenemos que ver la política para equilibrar los impactos ambientales y las necesidades humanas. En cambio, lo microeconómico, hemos dicho, lo microeconómico, los agentes son los individuos y las empresas o las microempresas. O sea, esos son los que actúan en la microeconomía. ¿Y quiénes son? Estos son los que contaminan, ¿no es cierto? Y necesitamos toda la parte de regulación para que estas no provoquen un impacto ne ambiental negativo en el medio ambiente. Entonces, por eso es importante el estudio en el caso de la contaminación. Cuando hablamos el medio natural, decimos en el medio natural tenemos los recursos necesarios, pueden ser los recursos renovables o no renovables, pero nosotros vamos a utilizar estos recursos ambientales con el objetivo de qué, de producir bienes y servicios, ¿no es cierto? ¿Para qué producimos? El objetivo de los recursos naturales es la producción de los bienes y servicios para que consuma la sociedad. Entonces, al producir, nosotros vamos a tener un flujo de residuos, o sea, vamos a dejar la empresa que produce zapatos, la empresa que produce comidas, necesariamente va a tener que utilizar, o sea, va a tener un residuo. ¿Y dónde tienen que venir? Al medio ambiente, ¿no es cierto? No hay otro lugar donde se pueda, no podemos ponerlo en una cápsula y mandarlo al espacio. Entonces, esta producción va a generar residuos. Las personas vamos a consumir todos los bienes y servicios que necesitamos, pero también vamos a generar residuos.
Entonces, ¿dónde tiene que ir? Lo mismo, al mismo lugar, ¿no es cierto? Al medio natural. Entonces, utilizamos los recursos naturales y el objetivo de estos recursos naturales es la producción, la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad en su conjunto. Pero también vamos a necesitar el ambiente para vivir, ¿no es cierto? Vamos a necesitar que sea el aire, vamos a necesitar ir a las plazas, ir, ¿por qué? Porque necesitamos la calidad de aire. Necesitamos vivir. Entonces, dice, estas son las relaciones que existen entre la economía y el medio ambiente. Lo único que tenemos que hacer es ver hasta dónde el equilibrio entre estos dos para que ninguno se altere. En este momento, el ser humano lo que está haciendo es entrando más allá, ¿no es cierto? Está consumiendo los recursos naturales, el ambiente, el suelo, ¿cierto? ¿Para qué? Para satisfacer, obviamente, las necesidades. En los debates ambientales de los últimos años, la relación entre crecimiento económico y medio ambiente ha sido de suma importancia. Buscar el equilibrio. El concepto de desarrollo sostenible está asociado a la idea de que puede existir un límite al crecimiento económico. No un límite, simplemente que tenemos que saber cuidar nuestro medio ambiente. No podemos dejar de lado el medio ambiente. El valor económico de los recursos naturales. Dentro del valor del económico de los recursos naturales tenemos el valor de uso y el valor de no uso. Es importante, sí hemos dicho, es importante lo que hemos hablado de las fallas de mercado, pero lo que nosotros tenemos que hablar es de los valores de uso. ¿Qué son los valores de uso? ¿Sí? El valor de uso es prácticamente el activo ambiental que tiene un valor estimado por el precio que le otorgan los agentes vinculados con él mismo a través del mercado. Eso es un valor. Valor que se otorga, entonces, que otorga una persona o a un bien y que se ve afectado por los cambios que se produzcan en él mismo. Ese es el valor de uso. Entre los valores de uso tenemos el de uso directo y el de uso indirecto. ¿Qué es el valor en los valores de uso directo? Son recursos naturales que se van a comerciar, por ejemplo, un bien que se genera directamente, que genera directamente una utilidad, por ejemplo, pueden ser la madera, el agua, la recreación, el ecoturismo, el turismo, esos son los bienes de uso directo. En cambio, los de uso indirecto son valores de un bien necesario para la obtención de uso. De uso indirecto, por ejemplo, el atrape de carbono, el ciclo de nutrientes, el ciclo de hidrógeno, calidad del agua, protección contra la erosión. Entonces, es un valor derivado de las funciones reguladoras de los ecosistemas o de aquellas que indirectamente protegen la actividad económica y la propiedad ambiental. Esos son los valores de uso. Entonces, los valores de no uso son valores que una persona o un colectivo de personas le da a un bien ambiental, no porque lo use de forma directa, sino simplemente la existencia, porque tiene que existir el bien. Entonces, tenemos los valores de legado y los valores de existencia. Los valores de legado, también conocidos como los valores de herencia. Se valora el legar a las futuras generaciones la posibilidad de disfrute del bien. Por ejemplo, estamos viendo todos los monumentos culturales, el Salto del Ángel, las bellezas escénicas. Ese es el valor del legado, el valor de herencia que tenemos que dejar, o sea, a futuras generaciones. En cambio, los valores de existencia
Se valora la existencia del bien independientemente que se utilice directa o indirectamente en el presente o en el futuro. Es decir, su desaparición de estos bienes va a reducir el bienestar de las personas. Por ejemplo, los animales y plantas en peligro de extinción, los hábitats únicos, el oso frontino. Esos son los que van, son los valores de existencia. No importa si se están utilizando ahora o después, tienen que existir. O sea, la no existencia de estos van a, ¿no es cierto? Van a reducir el bienestar de las personas. Dentro del valor de uso y el valor de no uso, tenemos también lo que es el valor de opción, que está relacionado con la biodiversidad y futuras plantas medicinales. Entonces, el valor los valores de opción se refieren valores derivados a la posibilidad de utilizar. No se usa, pero se valora la opción de usarlo. Entonces, se refiere a la postergación del uso de un determinado activo ambiental para una época futura. Esos son los valores de opción. Entonces, de esta manera se valoran los recursos naturales. Este es el valor económico que se da. Los primeros son los más importantes: valor de uso, valor de no uso y valor de opción. Entonces, las modificaciones fundamentales del carácter, o sea, de las modificaciones de la naturaleza, dice, las cualidades del recurso pueden dar lugar a la existencia de una renta diferencial, beneficio cuyo origen no es económico, sino natural, lo que implica menores costos a igual cantidad y precio. La naturaleza no es mercantizable o capitalizable totalmente, debido a su autonomía. Dificulta el cálculo económico, entonces tenemos que utilizar tasas de descuento del capital natural agotado. Y por lo tanto, dice, debemos hacer una buena, en este caso deberíamos hacer una buena gestión ambiental. Para que exista un desarrollo sostenible, tenemos que tener los instrumentos económicos, tenemos que tener las medidas de protección, tenemos que tener lo más importante, los instrumentos de regulación y también tenemos que tener en cuenta los costos. Esto nos va a dar una buena gestión ambiental. O sea, lo que nosotros estamos buscando dentro de la economía es un desarrollo, les hemos dicho, sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que buscar el desarrollo sostenible. ¿Quiénes? Las personas que vamos a trabajar, que estamos ahora, actualmente, no le vas a pedir a futuras generaciones, ¿no? La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Entonces, eso es importante para nosotros. Buscar la sostenibilidad. No, no queremos modificar para nada el medio ambiente, pero lo que nosotros necesitamos es necesariamente hablar de nuestra responsabilidad. Entonces, el desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar el ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras, pero mediante el uso responsable de los recursos naturales. Para alcanzar el desarrollo sostenible se tiene que cumplir una serie de requisitos.
para que permitan alcanzar este equilibrio entre la economía, entre la sociedad y el medio ambiente. Entonces, debemos buscar una economía viable y equitativa, una sociedad equitativa y vivible. Debemos hablar de un medio ambiente vivible y viable. Entonces, estamos hablando que estamos buscando equidad, vivir bien y que sea viable. O sea, tenemos que necesariamente buscar lo que es el desarrollo sostenible en la economía, pero también en la parte ambiental. Y por eso, para hacer una buena gestión ambiental, necesitamos los instrumentos económicos que regulen los instrumentos de regulación, que van a poner las leyes y las normas, las medidas de protección, y vamos a hacer el cálculo de los costos de ambientales. A causa de esto, vamos a ponerle la valoración económica. Vamos a hablar del punto 3 de la valoración económica de los bienes ambientales. Entonces, existen dos formas de valorar los bienes ambientales. Uno es basado en la curva de la demanda y lo otro es los enfoques no basados en la curva de la demanda. Entonces, los enfoques basados en la curva de la demanda son, por ejemplo, las preferencias directas y las preferencias relevadas. En los no basados por la curva de la demanda, el método de los costes evitados o inducidos y el método basado en los costos de reposición. Esas son las formas de valorar los bienes ambientales. Dentro de las preferencias directas, vamos a decir, se pregunta en forma directa a los individuos sus preferencias a partir de determinados cuestionarios. O sea, no se puede poner, o sea, no se puede hacer una cuantificación, por lo tanto, va a ser simplemente encuestas, cuestionarios, preguntas. ¿Para qué? Para hacer un método de valoración contingente. Las preferencias relevadas a partir de las compras realizadas de bienes a un precio de mercado, costo de viaje, costo de los precios hedónicos, esos son el método de las preferencias reveladas. Y los otros son los costos evitados o inducidos y el método de los costos de reposición. Entonces, para hacer la valoración monetaria de los bienes ambientales, vamos a utilizar, por ejemplo, estamos diciendo, vamos a utilizar encuestas, vamos a utilizar entrevistas, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder ver cuáles son las preferencias de los individuos. Entonces, lo que se tiene que poner es, se tiene que valorar todo esto. En cambio, si se utilizan sesgos no instrumentales, se van a hacer, ¿sí? Vamos a ver también los intereses de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo va a responder a estos bienes ambientales? El método de los costos de reposición, vamos a ver, los costos evitados, costos de reposición primero, creo que es. ¿Sí? ¿En qué consiste en el método del costo de reposición? Son gastos necesarios para reponer en su estado original todos aquellos activos afectados negativamente por un cambio en la calidad de un recurso ambiental o natural. Entonces, ¿qué están indicando? El valor para ponerlos en las mismas condiciones. Este es el costo de reposición. En cambio, los costos evitados o inducidos, dice, este método corresponde en que el bien o servicio no se comercia en el mercado, pero tiene precio. Entonces, cuando hablamos de los costos de reposición, calcular los costos necesarios para reponer a su estado original aquellos activos que se han sido activos ambientales que han sido afectados, ¿sí?
Entonces, es el esfuerzo necesario para volverlo a poner en el mismo lugar, en la misma situación como estaba. En cambio, los costos inducidos es un método indirecto de estimación de beneficios. Se va a determinar el efecto del bien ambiental en la producción del bien final y esto se hace a partir de funciones de respuesta. Nos van a dar cómo afecta una determinada variación de la calidad del bien ambiental o la calidad del bien producido. A esto se llaman costos evitados o inducidos. Como no se comercia, como no tiene un precio, es difícil, ¿no es cierto? Entonces vamos a evaluarlo, o sea, no nos interesa ponerle un valor. Por eso se llama costos evitados o inducidos. En el método de los precios hedónicos, este método desglosa los factores ambientales en el precio de un bien. Por ejemplo, vamos a decir, el precio de una vivienda. ¿Sí? Ejemplo, precio de una vivienda. ¿De qué depende? Primero, de la superficie, o sea, no es lo mismo comprar 100 metros que 1000 metros. Ok. Del barrio donde vamos a comprar, de la calidad del aire o de la proximidad de zonas verdes, nos podemos valorar eso. Otros podemos decir, ah, no es importante. Sí necesitamos saber indiscutiblemente cuántos metros, en qué lugar, ¿no es cierto? ¿Qué colegios, qué comercios, qué seguridad me protege la zona? Entonces, estas son las características ambientales y ese es el precio hedónico, ¿no es cierto? Este método pretende descubrir los atributos del bien que nos ayudan a explicar su precio y discriminarlo según su importancia cuantitativa, de forma que a cada característica de un bien le atribuimos un precio implícito. La disposición marginal a pagar de la persona por una unidad adicional de esta característica, ese es un precio hedónico. Entonces, si nosotros nos gusta vivir, qué sé yo, en el campo, entonces vamos a valorar más unas personas. Y otros van a decir, no, yo quiero vivir debajo del cóndor. Y por lo tanto, para ellos va a ser más importante qué comercios, qué colegios, qué seguridad me está brindando el barrio para comprarme el bien. Esos son los precios hedónicos. El método del costo de viaje. Cuando hablamos del costo de viaje, dice, valora los servicios recreativos proporcionados por la naturaleza al calcular todos los gastos en los que incurren los visitantes para disfrutar de un bien ambiental. Queremos ir al Parque Machía. Entonces, tenemos que ver cuánto es los gastos de transporte, o si quieren llamarle el desplazamiento, estos se llaman los costos de desplazamiento, el gasto del combustible, la amortización de nuestro vehículo, el mantenimiento del vehículo, porque si nosotros nos descuidamos eso, por ahí nos quedamos en el camino y no llegamos al objetivo, ¿no es cierto? O finalmente decidimos tomar un micro y pagamos el pasaje hasta el lugar. Los costos de acceso. Estos costos de acceso son, por ejemplo, el parqueo, la entrada, el par el pago de la entrada al recinto, los costos discrecionales o accesorios, los gastos de comida, el alojamiento, si es que nos vamos a quedar. Entonces, el valor económico del tiempo que se dedica al viaje y la visita en términos de actividades o de ocio alternativos. Entonces, estas son la valoración para qué estamos diciendo. La valoración de costo de viaje va a valorar los servicios recreativos proporcionados por la naturaleza. Si nosotros queremos ir a un parque, el Parque Machía, que tiene, pues, no sé si todavía existe, pero bueno, vamos a tomar ejemplo. No es lo mismo que si vamos a ir a otro parque, ¿no es cierto? Que tiene otras características. Entonces, depende de cada uno de nosotros que si valoramos los bienes ambientales o no, pero la economía tiene estos métodos de valoración. La valoración a costo de reposición
a costos evitados o inducidos, a costo de viaje y a precios hedónicos. Esos son los principales métodos para hacer la valoración de los bienes ambientales. Daños ambientales, ¿sí? Entonces dice, si nosotros vamos a hablar de los daños ambientales, son los principales desequilibrios ocasionados entre el hombre y el medio ambiente. ¿Por qué se dan? Por el crecimiento de la población, ¿sí? Por la pérdida de los del suelo, por la contaminación del suelo, la deforestación, la de biodiversidad en peligro, el deterioro de las condiciones atmosféricas, la contaminación de las aguas, cuestión energética y los desequilibrios urbanos. Entonces, esto da lugar a que exista un impacto ambiental. Un impacto ambiental puede ser un efecto positivo o puede ser negativo que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente. Entonces, los aspectos ambientales producen impactos ambientales. Ejemplo, podemos decir, la construcción de una presa ocasiona un cambio en el hábitat. Los peces van a interrumpir su cauce natural. La humedad atmosférica va a condicionar la presencia de ciertas especies vegetales. Por lo tanto, estamos diciendo, simplemente construir una presa da un efecto ambiental, o sea, un cambio en el hábitat. Y para que no exista un impacto ambiental, tenemos que ver los efectos tecnológicos, efectos sobre la salud, efectos sobre el medio natural, efectos socioculturales y efectos económicos. Es importante trabajar con lo que es el impacto ambiental. Hemos dicho, el efecto de una determinada acción de cada uno de nosotros va a producir en el medio ambiente el impacto ambiental. Entonces tenemos que ver todos los efectos que va a producir. No solo nos interesa lo económico, también nos interesa lo natural, nos interesa la parte cultural, social, la salud, la tecnología, todos estos impactos que van a dar lugar, ¿no es cierto?, a que ocurran, en este caso, cambios tanto en la atmósfera como en la hidrosfera. Estos impactos ambientales van a producir fuertes contaminaciones y por lo tanto la contaminación va a hacer daño al medio ambiente. La atmósfera sufre efectos regionales, efectos locales, como ser la lluvia ácida, el efecto invernadero, el agujero de ozono. La contaminación es un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de energía en potencial para provocar daños irreversibles en el medio ambiente o en el medio inicial. Cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas, productos químicos, basuras, ruidos, radiación en un determinado medio y en minerales más altos de lo normal y en los niveles más altos de lo normal pueden ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio. Entonces se denomina contaminación ambiental a la cantidad de partículas sólidas suspendidas en el aire y disueltas en el agua e incorporadas en los alimentos.
Estas son las fuentes principales, estamos diciendo los principales, las principales causas. Hay un derrame accidental, hay una emisión de gases de combustión, hay consumo de agua, hay generación de ruidos, corte de materia vegetal. El efecto, el derrame accidental va a ser una contaminación en el suelo. La emisión de gases, una contaminación atmosférica. Consumo irracional de agua, reducción del recurso. Generación de ruidos, molestias a la sociedad. Corte del material vegetal va a ocasionar la erosión. Y por lo tanto, dice, nosotros vamos a tener diferentes, en este caso, diferentes maneras de que sean. Que se ha afectado el medio ambiente, ya sea por la lluvia ácida, porque tenemos y comemos demasiada carne, y bueno, al comer demasiada carne, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que criar las vacas, y al comer las vacas, entonces ellas también van a contaminar. Todo es un proceso, ¿no es cierto?, que está generando, ¿qué cosa? La contaminación ambiental. Entonces, estos son los principales contaminantes, la contribución principalmente a la alteración del ciclo del nitrógeno, la pérdida de diversidad biológica, la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica y el acceso al agua potable, la contaminación y pérdida de suelo, erosión, deforestación, desertificación y generación de residuos. Entonces, esto es lo que nos da. Es el resultado que tenemos nosotros es, aquí estamos, ¿no? Este resultado es, estos son los impactos ambientales que ocasiona nuestra falta de responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los aspectos e impactos ambientales que mi actividad produce? Tengo que preguntarme si tengo alguna responsabilidad social ante todo el mundo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar el medio ambiente. No es responsabilidad de las futuras generaciones, sino de las que estamos ahora. Y lo único que tenemos que decir, si bien a la economía le gusta ver la parte de los beneficios, los ingresos, los costos, también en la parte ambiental se tiene que crear conciencia para que todos seamos responsables. Y con este tema es lo único que se quiere es simplemente llamar a la conciencia y ver que sí estamos, al tirar un papel de basura en la calle, estamos ocasionando un impacto en el ambiente. Entonces, simplemente ser más responsables y peor cuando seamos profesionales. Entonces, ¿a qué me dedico? ¿A qué produzco? ¿A esto? ¿Yo hago edificios? ¿Y dónde van mis residuos? ¿Qué hago? ¿Cuántos árboles he matado? No hay la pena de muerte por matar un árbol, pero sí, ¿no es cierto? Tenemos que crear una conciencia. Entonces, por eso siempre les digo, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar el medio ambiente, no de las generaciones futuras, sino de la nuestra. Con eso hemos terminado el avance del tema 5. Y vamos a un minutito, voy a ver qué grupo expone, porque me acuerdo. Ecopol, hoy es 25. Grupo 8, a cargo de Montaño Vasco P. Javier, y el cuestionario, a ver, hoy 10. A cargo de Gómez Jiménez Carolina, grupo 3, ¿correcto? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, grupo 8, entonces 8, cuestionario, entonces, en la lista están del grupo 8, una verificación, por favor, Javier, Miguel Ángel, Daniel. Y Marco Antonio y Dismar. ¿Correcto? Sí, es correcto. Nos alistamos para hacer la presentación.
¿Ya podemos dar inicio, licenciada? Sí, adelante, adelante. Ya Ok, estoy. voy a compartir. Perfecto. Ya se está viendo Javier. Perfecto, gracias. Listo. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la presentación del grupo 8 sobre los capítulos 16 y 17. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El capítulo 16, la reproducción socialista, la renta nacional y el sistema del crédito y finanzas en el socialismo. La reproducción socialista, la esencia de la reproducción socialista. Se entiende por reproducción. Un minutito. Adelante, siga. Ok, se entiende por reproducción al proceso ininterrumpido y constantemente repetido de la producción y el consumo. En ese proceso es importante la producción porque solo se puede distribuir y consumir lo que se ha producido. En el socialismo tiene lugar la ampliación constante de la producción, es decir, la reproducción ampliada en la escala creciente de año en año. El proceso de la reproducción no significa solo la constante reproducción de los bienes materiales y de la fuerza de trabajo. La peculiaridad de la reproducción socialista consiste en estar subordinada al objetivo más noble, la satisfacción de las necesidades del pueblo, mientras que el capitalismo persigue otro objetivo, que es el enriquecimiento de los propietarios privados. La producción socialista se desarrolla en beneficio de toda la sociedad, lo cual excluye toda posibilidad de competencia entre empresas, excluye la posibilidad de la crisis de superproducción y del paro forzoso. La siguiente diapositiva, por favor. El Producto Social Global y su composición. El Producto Social Global comprende de la masa de bienes materiales creados en la sociedad en un determinado periodo de tiempo. Es creado por el trabajo en la esfera de la producción material, vale decir, en la industria, en la agricultura, el transporte y las comunicaciones. Además del trabajo dedicado a la producción material, en el socialismo se dedica parte del trabajo a la administración del Estado, la cultura, la asistencia médica y los servicios públicos. Los factores de este crecimiento en el socialismo son la elevación de la productividad del trabajo y aumento numérico de los trabajadores en la esfera de la producción material. El Producto Social Global se reproduce tanto en forma natural material, que consta de artículos de empleo productivo o medios de producción, como ser materiales, combustibles, materias primas, máquinas, etc. Y artículos de uso y consumo personal, como puede ser víveres, viviendas, ropa, calzados, artículos de uso domésticos y entre otros. Por su valor, el Producto Social Global se divide en tres: el valor de los medios de producción gastados, que se transfiere al producto acabado; el valor nuevo, que va destinado al consumo personal de los trabajadores; y el valor nuevo, que va destinado a la ampliación de la producción y de los fondos de consumo social. Las condiciones de realización del Producto Social Global. El Producto Social Global anual se realiza de acuerdo con un plan establecido de antemano. Esto se efectúa mediante el intercambio entre la primera y la segunda, que son las dos secciones que comprenden o están constituidos por los medios de producción que debe ser por su valor y su forma natural suficiente para
reponer totalmente, aumentar los fondos de producción, crear las reservas socialmente necesarias. En la sección 2 comprende o consta de artículos de consumo que debe ser suficiente para su forma natural y por el valor para asegurar a los trabajadores de ambas secciones de la producción socialista. Para crear las reservas necesarias y las reservas de artículos de consumo. Siguiente, por favor. El crecimiento preferente de la fabricación de medios de producción. Esto constituye una importantísima e indispensable condición de la reproducción ampliada socialista, el desarrollo preferente, es decir, más rápido que, bueno, de la fabricación de medios de producción en comparación con la producción de artículos de consumo. Los modos de producción, ahora la sociedad se las ha ingeniado a través del tiempo para buscarle soluciones a sus inconvenientes económicos y que así surgen los modos de producción. Los modos de producción son la forma en que las personas se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Bien, continuando, vamos a ver la renta nacional y su distribución en el socialismo. La renta nacional consta de toda la masa de los medios de producción y artículos producidos. Se emplea para fines de acumulación y ampliación. Bajo el capitalismo, la renta nacional supuestamente se crea mediante la explotación de las masas trabajadoras y pasando a la clase explotadora. La renta nacional de la sociedad socialista se distingue de la capitalista por diversos puntos que son su naturaleza económica, fuentes de formación y principios de distribución. En el socialismo, la renta nacional es el fruto de la actividad laboral de los trabajadores libres de toda explotación. La renta en la sociedad socialista cuenta con todas las condiciones para su aumento continuo y rápido. Hacia 1980, la renta nacional de la URSS se habrá quintuplicado, alcanzando aproximadamente el valor de 0,72 billones de rublos, esto mediante la elevación de la productividad del trabajo. Así, entre 1961 y 1980, más del 90% de todo el incremento de la renta nacional se obtendrá a cuenta de la llamada productividad del trabajo, junto con otros factores como ser el aumento del número de trabajadores y la economía de los medios de producción. La distribución de la renta nacional. La distribución de la renta nacional en el socialismo se realiza en forma armónica y proporcional, en interés del bienestar del pueblo. La renta nacional creada en la economía nacional consta de dos partes. Una está formada por el producto necesario y el producto para sí, y se distribuye entre los trabajadores. La otra parte de la renta nacional la forma el plusproducto, o sea, el producto para la sociedad, destinado a la ampliación de la producción, a la formación de reservas, a la construcción de edificios e instalaciones para demandas culturales y sociales. Los grupos de población ocupados en la esfera no productiva perciben sus ingresos mediante la redistribución de la renta nacional. Toda la renta nacional de la sociedad socialista se divide en fondo de consumo y fondo de acumulación. El fondo de consumo es la parte de la renta nacional que se destina a satisfacer las demandas de la población en víveres, ropa, calzados, objetos de uso doméstico y de cultura, así como otros. Así como para satisfacer la necesidad de la sociedad por el carácter de su aplicación, el fondo de consumo en el socialismo puede dividirse además en fondo de pago del trabajo en la producción socialista y fondo de consumo social. El fondo de consumo social se gasta en atenciones sociales y culturales, es decir, para cubrir las necesidades en el dominio de la ciencia, instrucción, sanidad, artes, previsión social, para cubrir los gastos de administración y defensa. El fondo de acumulación se crea a costa del producto.
Expresado en dinero, el fondo de acumulación está representado principalmente por los recursos del presupuesto del Estado. Muy buenas tardes, ingeniera. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas Mi nombre es Marco Antonio Suárez Cabina. Yo les voy a exponer sobre la acumulación socialista. La acumulación socialista es una fuente para la reproducción amplia socialista. Es la correlación entre el consumo y la acumulación se establece en el socialismo. De acuerdo con las tareas de la construcción socialista, sobre la base de la ley del desarrollo armónico proporcional de la economía nacional. Es decir, se produce el aumento constante de la riqueza social, de los fondos productivos y no productivos, mediante el empleo sistemático de una parte del plus, producto en el aumento continuo de la producción, a fin de elevar constantemente el bienestar de la población. Siguiente. Finanzas, se movió. Ya. Las finanzas y el crédito en el socialismo. En la producción socialista corresponde un importante papel al sistema de finanzas y créditos, cuyos eslabones están llamados a entender las necesidades de la producción, distribución, cambio, consumo y acumulación del producto social. Mediante las finanzas y el crédito se asegura la distribución y la aplicación de la renta nacional. La parte más importante del producto social, a través de las finanzas y del crédito, influye activamente el Estado socialista en la gestión económica de cada empresa, contribuyendo a que se revelen del modo más completo las reservas y a que se gasten económicamente los recursos disponibles. Siguiente. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo les voy a exponer un poco sobre el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado. Ya que se sabe que la renta nacional se crea en las ramas de la producción material y una parte de considerable constituye el fondo de la acumulación, es decir, para seguir produciendo, ampliando la producción, si las empresas emplearan esta parte de la renta para ampliar su producción, no habría mucho desarrollo en la economía nacional y las empresas. Por eso se crea la economía socialista en el fondo centralizado. El fondo centralizado va para el presupuesto del Estado, es el eslabón principal del sistema financiero del Estado socialista. El presupuesto nacional cubre una gran parte de las necesidades de la sociedad. Se usan el Estado. Los presupuestos del Estado están formados por gastos. El Estado produce servicios como la seguridad, la justicia, la educación. También paga prestaciones sociales como la jubilación y sobre la salud. Siguiente, por favor. El crédito y los bancos en el socialismo. El crédito en el socialismo es la forma que se vale para movilizar los recursos monetarios temporalmente libres y empleados en forma planificada. Los préstamos a corto plazo se dan generalmente para periodos inferiores a un año. Los préstamos a largo plazo
son concedidos para ser utilizados en un para ser utilizados en un prolongado en prolongados periodos y son empleados principalmente para cubrir gastos de obras básicas. El sistema bancario constituye de la URSS, Banco del Estado, el Stroy Bank, la Caja Nacional, la Caja del Estado, el Banco del Estado. Es la entidad bancaria principal de los créditos a corto plazo para la economía nacional y el centro fundamental del país para las operaciones bancarias y de caja. El Stroy Bank está encargado de financiar y conceder créditos a largo plazo para las obras básicas de las empresas. Y el banco y las... Bueno, eso sería todo. Capítulo 17. El sistema mundial del socialismo. Surgimiento y desarrollo del sistema mundial. El surgimiento del sistema socialista de economía en la Unión Soviética tuvo enorme importancia internacional y ejerció influencia decisiva en toda la marcha del desarrollo mundial. El sistema mundial del socialismo no es una simple suma de estados que se han separado del capitalismo. Es una confraternidad social, económica y política de pueblos libres y soberanos. Los países socialistas se apoyan en una poderosa base económica. Les corresponde el 36% de la producción industrial del mundo y cerca de la mitad de la producción mundial de cereales. La ideología de los países del socialismo es el marxismo-leninismo. Y la base política del sistema socialista es el poder del pueblo encabezado por la clase obrera. El desarrollo del sistema mundial del socialismo y capitalismo tienen leyes completamente opuestas. El capitalista se ha constituido y desarrolla una lucha enfurecida entre los estados que lo conforman, acompañada del sometimiento y esclavitud de los países débiles por los fuertes. A diferencia del capitalista, el socialista se efectúa sobre la base de soberanía, la plena voluntad y en conformidad con los intereses vitales de los trabajadores. Los países socialistas tienen intereses comunes en lo que se refiere a la defensa de las conquistas revolucionarias y de su independencia frente a los atentados del campo imperialista. Su alto nivel de desarrollo permite asegurar la elevación continua del bienestar material y cultural de los trabajadores. Los países socialistas estimulan a la clase obrera y a todos los trabajadores de los países capitalistas a reforzar la lucha contra el dominio capitalista, por la independencia social y por una paz duradera en todo el mundo. Es cada vez más importante el papel que desempeñan los crecientes fondos sociales de consumo en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de los países socialistas. A cuenta de los fondos sociales se construyen viviendas, se mejoran los servicios médicos, culturales, sociales, entre otras cosas más. Se amplía y perfecciona el sistema de instrucción pública. La formación del sistema social mundial, su unidad es cada vez más fuerte. Significa la aparición de un nuevo tipo de relaciones internacionales económicas y políticas. Bien, continuando con la exposición, la cooperación y la ayuda mutua constituyen la base de las relaciones económicas entre los países del sistema socialista mundial. Es un nuevo tipo que comprende dos tipos de relaciones, políticas y económicas. En las políticas son aquellas que se llevan a cabo entre países para evolucionar y poder crear un mundo mejor mediante las amistades y evitando así las guerras. En las relaciones económicas son aquellas relaciones objetivas entre seres humanos que tienen que ver con la producción,
la apropiación, el intercambio y el consumo de bienes. Siguiente, por favor. La división internacional socialista del trabajo. Como antecedentes, a finales del siglo XIX se conformó el sistema mundial de la economía, donde el esquema de división del trabajo y se definieron dos polos opuestos, el capitalista y el socialista. El capitalista está formado por un puñado de potencias industrializadas lideradas por los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. En el socialista son el resto de naciones, parte de los cuales apenas empezaba a participar en calidad de países independientes, mientras que las restantes continuaban siendo sometidas al yugo colonial. Bueno, las formas de la cooperación económica. Las principales formas de la cooperación económica de los países del sistema mundial del socialismo son la coordinación de los planes de economía nacional, el comercio exterior, la concesión de créditos, la ayuda técnica y científica, el intercambio de experiencias en la construcción económica y la ayuda de la captación de personal. La coordinación de los planes de la economía nacional. La División Internacional Socialista del Trabajo, así como la especialización y la cooperación de la producción de los estados socialistas, presuponen el carácter planificado en los vínculos económicos entre los países. Al planificar su economía, cada país coordina su desarrollo con los planes de fomento de economía nacional de los demás países. Esto ofrece una base firme para la colaboración económica en todos los aspectos entre los países socialistas, para el ascenso de la economía de cada país y de todo el sistema mundial del socialismo. Estas proporciones racionales se establecen a base de un acuerdo amistoso mediante la conclusión de tratados en pie de igualdad y conveniencia mutua entre los estados socialistas. Los países socialistas llevan a cabo una de sus fuerzas mancomunadas, la construcción de empresas industriales y de transporte. Crean sistemas energéticos unificados y otros. El Consejo de Interayuda Económica es un organismo económico de los países socialistas y su misión consiste en organizar el intercambio de experiencias económicas y técnicas junto con la ayuda mutua económica. El acuerdo acerca de la coordinación de los planes de fomento de la economía nacional de los países miembros del Consejo de Interayuda Económica, por sus siglas CIE, fue adoptado por primera vez en su sexta sesión en 1954. En su reunión de junio, en 1962, los representantes de los partidos comunistas y obreros de los países miembros del Consejo de Interayuda Económica cambiaron el orden de coordinación de los planes de fomento. De ahora en adelante, dichos países redactarán primero los proyectos de sus planes económicos, los concordarán con los proyectos de los planes de los demás y solo después de ellos solo aprobarán en sus organismos nacionales máximos. El comercio exterior. Entre los países socialistas está ampliamente desarrollado el comercio, sobre la base de los planes de confeccionados de antemano. En esta esfera no existe la anarquía ni la lucha de competencia, como tampoco la fluctuación espontánea de los precios, cambio no equivalente y la explotación. Se realiza en condiciones de conveniencia mutua que responden a los intereses del desarrollo económico de cada país. El comercio se efectúa a base de precios estables y justos determinados en acuerdos voluntarios por un periodo más o menos largo, teniendo en cuenta los precios mundiales, obviamente. Al mercado socialista mundial les son ajenas las dificultades de ventas. Su capacidad crece continuamente debido al desarrollo ininterrumpido de la producción y la elevación constante del nivel de vida material y cultural de los trabajadores de todos los estados socialistas. Las relaciones comerciales entre los países socialistas se mantienen a base de convenios a largo plazo,
de intercambio de géneros. Buenas tardes. La concesión de créditos es una forma importante de cooperación y ayuda mutua económica entre los países socialistas. Los países de democracia popular, en cambio, pueden cumplir esta tarea en condiciones completamente distintas. Tienen la ayuda fraternal y desinteresada de la Unión Soviética, la cooperación y la ayuda de todos los estados del campo socialista. Por ejemplo, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética concedió créditos y empréstitos por un valor total de 7.800 millones de rublos en las condiciones más ventajosas a los países de democracia popular. Siguiente, por favor. La cooperación técnica y científica es una de la forma de intercambio de documentación técnica, proyectos, experiencias y de ayuda en los trabajos que se realizan para trazar los proyectos, la prospección geológica, las actividades experimentales, la preparación y capacitación del personal. Objetivo es lograr que los estados socialistas eviten la intervención del tiempo, recursos y energía en la solución de problemas técnicos y científicos ya resueltos en otros países fraternales. Características. Organizar la cooperación técnica y científica en los países socialistas corresponden a la Unión Soviética. Logros. Lograron en el periodo 1948 a 1960, la URSS entregó a los países de democracia popular 29.000 colecciones de documentación técnicas diversas. La siguiente, por favor. La coexistencia pacífica. En su expresión más simple, significa la renuncia a la guerra como medio de solución de los problemas litigiosos, la solución de los mismos mediante negociaciones o tratados. Sin embargo, esto no agota ni mucho menos el concepto de la coexistencia pacífica. Además del compromiso de no agresión, presupone asimismo el compromiso de todos los estados de no violar la integridad territorial y la soberanía en otros estados en ninguna forma, no bajo ningún pretexto. Siguiente, por favor. Ya hemos concluido. Falta esta última de Dismar. La emulación económica del socialismo y del capitalismo. La coexistencia pacífica del socialismo y el capitalismo no es una simple convivencia. No es una simple convivencia de estados. Con distintos sistemas sociables, la coexistencia pacífica significa, ante todo, la emulación de los dos sistemas.
En última instancia, triunfará el globo terráqueo, quien brinda mayor posibilidades para mejorar su vida material y espiritual sobre el régimen del socialismo. En los últimos años, la Unión Soviética, al superar a los Estados Unidos en el ritmo del incremento de la producción de la URSS, ocupa el primer lugar a nivel mundial de la producción de varios productos y artículos. En conclusión, la emulación económica pacífica se registra a la ofensiva del socialismo contra el capitalismo. En un amplio frente, la URSS marcha conjuntamente con los países sociales en los esfuerzos orientados a asegurar la victoria económica en la emulación con el capitalismo. Y eso es todo. Ok, gracias, Grupo 8. Muchas gracias, licenciada. Cuestionario ha sido el vamos a hacer un control de vamos a hacer el control de lectura. Ya saben, el control de lectura, grupo 8 y grupo 9, si quieren pueden retirarse, ¿sí? El resto de los grupos va a hacer su control de lectura. Ahorita vamos a ver un minutito que está programado, de acuerdo. Vamos a hacer resumen, entonces, el capítulo 16, la reproducción socialista y la renta nacional, van a trabajar, capítulo 16, capítulo 16, correcto. Capítulo 16, los grupos pares. Eso quiere decir el grupo 2, el grupo 4, el grupo 6 y el grupo 10. 2, 4, 6 y 10. El resumen del capítulo 16, la reproducción socialista, la renta nacional. El capítulo 17, el sistema mundial del socialismo, van a trabajar los grupos impares. Entonces, el control de lectura hoy día es un resumen de cada uno de los capítulos. Trabaja el grupo 1, el grupo 5, el grupo 7 y el grupo 9. Entonces, el grupo 3 se puede retirar, ¿no? Claro que sí. Ya han hecho desde el cuestionario, ¿no es cierto? Grupo 3 y grupo 8 que ha expuesto pueden retirarse. Está bien, Inge, gracias. Hasta el siguiente jueves. Hasta el siguiente jueves. El próximo jueves expone, por si acaso, el grupo 9 a cargo de Bueno Lozada Cristian. Y exponen el capítulo 18, Desarrollo y Transformación Gradual del socialismo al comunismo, desde la página 227 hasta la página 233, ¿correcto? Sí, licenciado. Elabora cuestionario, grupo 4, ¿sí? A cargo de Andia García Alan Carlos. 1. La entrega va a ser Equilea, versus Luis Bryan, del grupo 2, ¿sí? Del grupo 2 va a ser entrega Julcahuanca Meneses José Félix. Del grupo 3 no entrega, del grupo 4. Gandarillas García Danae Nicole. Del grupo 5. Espinosa Romero Kevin.
del grupo 6. Meneses Terrazas Roger Emilio. Del grupo 7. Nogales Rocha Efraín. Del grupo 9. González Tapia Paola Andrea. Del grupo 10, Saavedra Albarracín Sonia. Entonces ya tenemos los encargados. ¿A qué hora entregamos para que pongamos en la tarea? Está bien, estamos 4 días. ¿Está bien a las 6? 6:30, Lice, por favor. 18:30. Ya, perfecto. Entonces, envío la tarea y ustedes envían. Ya saben, las personas encargadas que tienen responsables de enviar la tarea del grupo. Le hicieron una consultita. Buenas tardes. Adelante. Tenemos que hacer un resumen, ¿verdad? Sí, un resumen. Lo que le quería preguntar es, ¿puedo hacerlo a mano? Le dicen ya que mi computadora está ahorita en el técnico. No hay problema. Ah, ya. Muchas gracias. Las notas de las... Ay, perdón, no le... Sí, creo que es... ya están corregidas, a ver. No me acuerdo. Notas tengo que ver, no está aquí. Espérenme un ratito. Sí, ya corregí, creo. A ver, pero... Vamos a ver. Abrir, eso está en notas. Y ya corregí. Era el error de la sumatoria. No me acuerdo qué. Del grupo de viernes. La sumatoria, sí. Ya está corregido. No, este es de viernes, este son jueves.